Bueno, un cordial saludo para todas y todos los que nos acompañan hoy en este evento. Profesor Fernando Peralta, de antemano damos infinitas gracias a usted, todo su equipo también allá en la Universidad de Colima, quienes nos acogen y nos invitan también a seguir reflexionando sobre todas estas prácticas pedagógicas. Extendemos un abrazo de gratitud durante este momento para usted y toda su comunidad. Después de Muchas este gracias. pequeño saludo, quiero darle la bienvenida al profesor Fernando Peralta, quien el día de hoy nos va a estar acompañando o reflexionando también, dándonos una visión sobre este visionar educativo. Profesor Fernando Peralta es un esposo, un padre de dos hermosas hijas, amante de los idiomas, es un apasionado por su familia y un excelente académico. Le encanta compartir tiempo con sus estudiantes y ayudarlos en su proceso de transformación pedagógica. Me encanta también reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza y actualmente está enmarcado desde el ser y desde el hacer, hacer de la investigación un escenario de transformación. Profesor Fernando, tomé esta presentación, que no es tan académica, pero sí es muy humana, y creo que en eso también nos estamos echando estos vistazos. Sea bienvenido a esta conferencia, en particular desde nuestra licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. De hecho, hoy tenemos nuestra directora también quien nos acompaña, un grupo de docentes que hoy estamos atentos a escuchar sus valiosos pensamientos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edison, por esta presentación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, muy señor, bien. perfectamente. Gracias por esta bonita introducción y sí, ciertamente, sí. Justamente todo lo que dijiste es muy acertado. Bueno, pues agradezco mucho también, por supuesto, a todo el equipo que está por allá por la Universidad Luis Amigó y esperemos que, pues que esto sea el principio de muchas otras contribuciones que podemos hacer entre ambas universidades y ambas facultades, ¿verdad? Sabemos que llevamos ya un poquito de tiempo recorrido ya entre estudiantes que han venido de visita y que nosotros hemos enviado y esperamos que esto sea el inicio. Saludo a la directora de tu facultad. Sí, es facultad, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, el Ah, evento muy lo bien. estamos creando a nombre de la Facultad de Educación y Humanidades en general. Muchos saludos desde acá, desde México y también, por supuesto, al equipo de acá de Colima que esté ahí al pendiente de esta presentación, especialmente la directora de la Facultad de Lenguas, la maestra Elisa Aquiles, que por ahí sé que está escuchando, y al equipo técnico como Eli Bermúdez y el resto de los compañeros. Pues para mí es un honor y un placer y con mucha alegría y con mucha gratitud, con mucho empeño y motivación he preparado algo que espero que les guste y que sea de utilidad y que, como yo siempre digo, toque las fibras del corazón, ¿verdad? Porque también tiene ese propósito y ese sentido. Recording in progress. Pues iniciamos con, bueno, iniciamos presentando la agenda de la presentación. Es un abrir y cerrar de ojos por Colima y su universidad. Es algo muy, muy rápido, ¿verdad? Vuelo de pájaro. También vamos a dar el abordaje de la presentación, qué propósito tiene y desde dónde vamos a partir, ¿verdad? ¿De qué fundamento y qué, cuál es el fundamento esencialmente de la presentación? También vamos a abordar algunas de las experiencias como, la experiencia más bien como principio de aprendizaje y algunas tendencias en la educación. Quiero también enviar un mensaje al corazón de la universidad, que son sus estudiantes,
Y al corazón, que lo he llamado corazón y cerebro también, ¿verdad? Que es todo el cuerpo docente. A ver, un cierre de presentación, agradecimientos y un momento para preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, rápidamente les presento un mapa de la República Mexicana, en donde podemos ver un puntito verde allá cerca del Pacífico, ¿verdad? Es el occidente de México. Como ustedes saben, la República Mexicana tiene cerca de 3.000 kilómetros que comparte con la frontera norte de Estados Unidos. Seis estados de la República colindan con el país del norte. Entonces es una frontera muy, 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 muy grande que recorre cerca de 3.000 kilómetros. Y al sur, obviamente, tenemos a Centroamérica, ¿verdad? Tenemos el Golfo, tenemos el Pacífico, tenemos el Mar de Cortés, que está entre la península de Baja California al norte. Tenemos el Caribe, por acá por Yucatán, Quintana Roo. Todos quizá conocemos al Caribe por Cancún, ¿verdad? Pero también tenemos otros estados muy interesantes que son parte de nuestro Caribe mexicano. Compartimos al sur frontera con Belice, con Guatemala. Entonces, pues tenemos una gran multitud de países y de personas con las cuales convivimos. La Facultad de Lenguas Extranjeras es una de 22 que tiene la Universidad de Colima y somos el segundo estado más pequeño, entre los tres estados más pequeños de la República Mexicana, está conformada por 32 estados, cerca de 700 mil habitantes, vivimos en el estado de Colima. Y si pueden observar bien, pues somos absorbidos por un estado muy grande, que es el estado de Jalisco, en donde quizá conozcan su capital, que es Guadalajara. Y tenemos pues todo el Pacífico para nosotros también, tenemos muchas playas, zona de tropical, de calor, de humedad. Bueno, les he presentado también unas fotografías de nuestra facultad, y aquí las podemos encontrar. La amamos a nuestra facultad, trabajamos para ella todos los días, en el entendido que hacemos un trabajo más para nuestros estudiantes, que son una razón de ser de nosotros. Y bueno, ahí también incluyo una fotografía de nuestros estudiantes. Cerca de 270 estudiantes están inscritos en la Facultad de Lenguas Extranjeras, pero cerca de la Facultad de Lenguas Extranjeras está un programa de enseñanza de lenguas que atiende a muchos, muchos más estudiantes. Muy bien, pues entrando ahora sí en materia, antes de esta breve introducción, de esta abrir y cerrar de ojos de lo que es la Facultad de Lenguas y en sí el Estado de Colima y la República, quisiera presentarles el abordaje con el cual yo quiero llevar a cabo esta presentación. Y tenemos dos visiones de las cuales podemos partir. La primera es un abordaje vertical que yo le llamo, seguramente muchos de ustedes, no tengo la menor duda, que conocen este término, el modelo bancario de Paulo Freire, en donde si vemos preparado una especie de cono, ¿verdad? Donde se va filtrando las tendencias educativas en la educación superior. Y bueno, esas tendencias van bajando, ¿verdad? Hasta mi escuela, hasta mi comunidad. Y podríamos abordarlo de esa forma. Podríamos entender que las tendencias educativas pues se dictan, ¿no? En instituciones de carácter internacional, en los países anglosajones, quizá, ¿verdad? Europeos, que nos dicen qué hacer y cómo hacerle, y nosotros, pues, lo único que tenemos que hacer es, pues, justamente llevar a cabo las recetas
que ellos nos dicen que tenemos que hacer. Esa es una forma de entender y abordar, ¿verdad?, estas tendencias educativas. La otra en la cual yo prefiero es más bien una centrada en las personas, en donde ciertamente las formas de acercarse a la educación, los métodos, las técnicas, ciertamente son muy útiles y no menosprecio la aportación que grandes personas, grandes pensadores, indistintamente de su origen, pueden aportar, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos decisiones propias, debemos evaluarlas, aplicarlas y sobre todo entenderlas dentro de nuestra realidad. Entonces yo voy a abordar más bien, me voy a ir por ese lado, me voy a centrar en esa parte en donde, pues si observamos muy bien las imágenes que he escogido, tenemos que escoger, tomar decisiones propias, evaluarlas y con base en eso, pues ahora sí, adoptarlas. Miren, vamos a empezar también con una experiencia como principio de aprendizaje, perdón, la experiencia como principio de aprendizaje y he decidido tomar algunos pensamientos de filósofos, educadores, valga la redundancia, de pensadores a nivel mundial, a nivel de la historia, que nos han dejado mucho en relación a la experiencia. Por ejemplo, Francis Bacon dice: el conocimiento nace de la experiencia. Un filósofo reconocido del siglo pasado y en este siglo aún también, Aristóteles, dice que todo conocimiento comienza con la experiencia. John Dewey dice que no aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia. Russell dice que el único conocimiento que podemos adquirir es el conocimiento de la experiencia. Entonces, yo considero que la experiencia es algo fundamental y la experiencia no estoy menospreciando ni ninguneando a la teoría, por supuesto que no, pero aunado o añadido a lo que acabo de mencionar anteriormente, es decir, de que podemos aprender con base en lo aplicado, en lo vivido y en lo socializado, como bien se conoce desde el constructivismo, pues entonces la experiencia es algo fundamental para saber, para conocer, para descubrir, para generar, ¿verdad? Entonces, por eso he decidido iniciar de esta forma con algunos pensamientos relacionados a la experiencia y lo importante que es la experiencia para que nosotros podamos, a partir de ahí, pensar, ¿por qué no?, de formas distintas a cómo llega el pensamiento a nuestros contextos. Pues a partir de ahí quisiera hacer brevemente algunas aportaciones, formas de acercarse a la educación, y yo le pongo que es de hoy y el futuro, porque muchas de las cosas que, o muchos más bien de los abordajes o de las formas como se acerca uno a la educación, pues ya están aquí. Es decir, el futuro parece que siempre nos alcanza, ¿verdad? Entonces no podemos decir que son cosas o son formas de acercarse a la educación del futuro, sino más bien ya son del presente. Ciertamente algunas más usadas que otras quizá, pero lo propongo desde citas de autores, expertos en el área en la cual yo estoy proponiendo y además estoy también invitando a través de algunas respuestas a la pregunta, ¿qué puedo hacer? Entonces vamos a empezar con la integración de la tecnología y la educación en línea, que es algo que precisamente ahorita es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y todos salimos de una experiencia no muy grata en el sentido de lo que nos orilló a todos a hacer uso de la tecnología para adentrarnos en la educación. Ciertamente los motivos no fueron los mejores, pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hemos sacado gran provecho y una gran cantidad de aprendizajes respecto a lo que sucedió durante la época de la pandemia.
en relación al uso de la tecnología y lo importante que fue la tecnología para el aprovechamiento. Obviamente también tiene pues su parte no muy positiva, por llamarlo de alguna forma, porque sabemos que pues siempre la tecnología o el uso de la tecnología o el acceso a la tecnología a algunas personas les ha quedado a deber, ¿verdad? Y lo único que ha provocado es en algunos casos todavía un distanciamiento mayor y un alejamiento mayor hacia la educación debido a la falta de acceso, precisamente. Pero bueno, si lo vemos desde el lado positivo, que quizá todos lo podamos ver así, Luskin aboga por aprovechar la tecnología para hacer de la educación para hacerlo de la educación algo más accesible e inclusiva. Ciertamente sí sabemos que el acceso a la tecnología puede generar oportunidades de igualdad. Y bueno, por eso Luskin aboga hacia allá, ¿verdad? O sea, que la tecnología sea muy accesible, garantice a las personas con diversas necesidades, habilidades y orígenes tengan las mismas oportunidades para aprender y tener éxito. Y ciertamente sí lo logra, como ya lo dije anteriormente, en algunos casos puede quedar a deber, ciertamente. Entonces nosotros tenemos que pues reconocer esa realidad. Sin embargo, en nuestro entorno quizás sea de mucho provecho. No, quizá le quito el quizá y dejo nada más que en nuestro entorno ha sido de mucho provecho y le hemos sacado mucho, mucho provecho a la tecnología. Insisto, un botón de muestra es esto que está sucediendo aquí, ¿verdad? Y si yo fuera estudiante, yo me preguntaría qué puedo hacer relacionado a la integración de la tecnología y la educación en línea. Y bueno, hay una infinidad de acciones, de tareas que se pueden llegar a hacer. Desde participar activamente en cursos en línea, recopilar recursos, que seguramente ya se viene haciendo, ¿verdad? Usar herramientas de productivas, desarrollar de portafolios, participar en webinars, en seminarios en línea. Es decir, hay una gran cantidad, una lista, yo creo que podríamos triplicar o cuatriplicar esta lista que tenemos aquí. Relacionado a lo que se puede hacer en cuanto a la tecnología y la educación en línea. Creación de contenidos, autoevaluación. Entonces, es necesario explorar todo este mundo que nos permite y nos da acceso, ciertamente, a contenidos, no solamente contenidos, sino mundos quizá que de otra forma se nos negaría, ¿verdad? Bueno, y no podemos, por supuesto, soslayar o dejar a un lado lo que es la integración de la inteligencia artificial. Y Anthony Seldon, pues dice que la inteligencia artificial nos permite personalizar el aprendizaje, retroalimentación inmediata, mejoramiento de recursos educativos, accesibilidad. Es decir, cuántas cosas estamos por descubrir en relación a la inteligencia artificial, la eficiencia, la flexibilidad. Sin embargo, hay un tema que seguramente ustedes conocen muy bien y que en su universidad han iniciado o han comenzado a descubrirlo y a conocerlo, que es la integridad académica. En nuestra universidad estamos en esa búsqueda. Ya hemos empezado a reconocer las bondades de la inteligencia artificial que se pueden emplear para la educación, pero esta parte de la integridad académica es fundamental, ¿verdad? Y saber que nuestro comportamiento como académicos, como estudiantes, debe ser ético y debe ser íntegro respecto al uso de la inteligencia artificial, porque pues podemos caer en la trampa de utilizar la inteligencia artificial como meramente pues una herramienta que nos va a brindar o que va a hacer el trabajo por nosotros académico que debería de, en teoría, salir de nuestras conciencias, de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento
Y pues no debería ser así. Más bien es una herramienta más útil. También yo creo que no deberíamos de temer. Sin embargo, hay que, como siempre, en el surgimiento de nuevas tecnologías, saberla enmarcar dentro de parámetros de ética y de integridad, de incluso hasta de legalidad, ¿verdad? Y a partir de ahí, convivir, trabajar con ella como pues el surgimiento de muchas otras tecnologías. Muchos dicen que a partir de un lápiz, ¿verdad? Y el uso de un lápiz ya es tecnología. Entonces, seguramente con el surgimiento de nuevas tecnologías siempre hay retos y siempre hay cosas nuevas que debemos de las cuales debemos de salir adelante y saber que son nuestros aliados y que podemos utilizarlas con mucha ventaja para los propósitos y los fines de la educación. Y bueno, ¿qué puedo hacer entonces? Pues es usar asistentes virtuales, chatbots. Es muy fácil, por ejemplo, ya relativamente fácil, ¿verdad? Utilizar un asistente virtual para el propósito que tú necesites, plataformas de aprendizaje, tutores virtuales, herramientas de traducción y procesamiento de lenguaje, por ejemplo, editores, escritura y corrección que se utilizan ya muy frecuentemente, el análisis de datos, por ejemplo, regularmente uno paga por softwares para analizar datos y yo ya he empezado a experimentar analizar datos con ChatGPT. Y bueno, algunos de las iniciativas, por ejemplo, de algunos journals, yo ya tuve la experiencia, ya te piden que hagas una declaración respecto al uso de la inteligencia artificial, en qué etapa del proceso de investigación la utilizaste, con qué propósitos para. Es decir, ya tienes que hacer una declaración y decir si utilizaste o no utilizaste inteligencia artificial, qué tanto lo utilizaste y en qué parte de tu proceso de investigación lo utilizaste. Entonces, pues bueno, ya es un inicio y un comienzo, ¿verdad? Finalmente, la ética académica y la integridad, pues, recae sobre uno mismo. Muy bien, nos movemos entonces a algo que también quizá es muy conocido por parte de nosotros. Todas las universidades se han encargado de hacer de la educación continua, ¿verdad? De la profesionalización de los profesores de algo que es muy común en los departamentos de educación superior. Entonces, Malcolm Knowles desarrolló esta teoría de la andragogía que se centra en cómo los adultos aprenden y, como todos bien sabemos, pues los adultos aprenden de una manera distinta, que los niños tienen diferentes propósitos, diferentes tiempos de maduración, diferentes tiempos de trabajo incluso, ¿verdad? No tienen todo el tiempo. Y definitivamente el apoyo de la tecnología, especialmente para la educación de adultos, ha sido muy, muy exitosa porque la tecnología pues, nos permite tener mucho mayor flexibilidad. Entonces, pues estas son áreas de las cuales nosotros podemos, pues son cosas que ya están aquí, pero sin embargo debemos de recordar y podemos saber que la educación continua es vital para el desarrollo de un país porque permite a personas que les da acceso a personas que en un momento dado, pues no pueden tener acceso a educación escolarizada, pues el acceso a la educación a través de, sobre todo a través de la tecnología, pero también a través de certificados o de otro tipo de oferta educativa que no necesariamente es tan estricta en sentido del tiempo, en el sentido de las horas, ¿verdad? Sino son más tipo certificaciones como las que ofrecemos, por ejemplo, en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Relacionadas, por ejemplo, también a la capacitación vocacional. Y también muy asociadas a la industria y al comercio y a la sociedad. Es muy importante. Bueno,
¿Qué puede hacer un estudiante para fomentar el aprendizaje permanente? Pues establecer metas claras, buscar oportunidades de educación continua, participar en seminarios, explorar recursos en línea, unirse a comunidades profesionales. Bueno, ¿yo qué les voy a decir a ustedes? Sí, estoy muy, muy seguro que ustedes son profesionales y que, como bien sabemos, nunca dejamos de estudiar y de aprender y siempre hay cosas nuevas y diferentes y surgen nuevos retos, ¿verdad? Por ejemplo, con el uso de la tecnología, yo creo que a más de uno de nosotros nos tomó por sorpresa y el uso de simplemente de este tipo de tecnología era ajeno a todos nosotros. Yo recuerdo muy bien que se nos hacía no era absolutamente nada común hacer una videollamada como este tipo. Y para iniciar una videollamada, yo recuerdo el primer día fue algo así como una experiencia un poquito angustiante porque no sabíamos si ahorita ya se convirtió en una herramienta pues muy, muy común. Muy bien, pues continuamos con la siguiente, que es algo que también conocemos muy bien, que es la equidad, ¿verdad? Y la inclusión, que es algo importante. Para Pedro Noguera, la equidad en la educación significa cerrar las brechas de rendimiento y fomentar la inclusión. Destaca que la enseñanza culturalmente receptiva, los factores socioeconómicos, la participación comunitaria, capacitación docente continua. Bueno, pues esto es un tema que yo creo que considero que siempre va a estar, pues siempre va a estar latente y siempre va quizá a requerir de nuestra atención, ¿verdad? Es siempre el hecho de fomentar la equidad y la igualdad entre las personas, por ejemplo, con necesidades distintas a las nuestras, pues ya es un reto, ¿verdad? Porque, pues es nada más por citar un ejemplo, los edificios a los cuales estamos acostumbrados a trabajar o estudiar, pues posiblemente sean edificios ya antiguos que se construyeron sin pensar en personas que requieren una accesibilidad distinta a la nuestra. Entonces, pues es algo que se tiene que ir modificando, ¿verdad? Los dobles pisos, por ejemplo, en algunos edificios, los accesos a las aulas, solamente por poner un ejemplo. Y bueno, si hablamos de personas con otro tipo de necesidades visuales, por ejemplo, o auditivas, pues honestamente yo por lo menos me siento bastante ignorante y no sabría qué hacer. Entonces, si hay una deuda, yo creo muy importante que debemos de pagar y debemos de pensar en esas personas. Y a pesar de que es un tema ya añejo, ¿verdad? Que se habla de él desde hace mucho tiempo, pues siempre sigue esa necesidad latente de apoyar y de poner atención. Bueno, ¿qué podemos hacer como docentes para fomentar esa parte? Porque también yo creo que no negarían que también se necesita fomentar la cultura, ¿verdad? Porque a veces pareciera como que no nos damos cuenta que no todo es, que no todas las personas somos iguales. Es decir, cuando yo no tengo una necesidad, pues yo doy por sentado que las demás personas tampoco la tienen. Sin embargo, sabemos que es completamente, eso es completamente más alejado de la realidad que nada. Entonces, yo creo que es importante fomentar como docentes pues esa cultura, ¿verdad? Y podemos fomentarla, por ejemplo, a través de prácticas inclusivas. No sé si ustedes sean, me imagino que sí, pero hay algunas prácticas en donde algunas actividades en donde pues se invita a los estudiantes a que tomen un rol de otras personas, por ejemplo, taparse los ojos o los oídos y estar participando en una clase para que se den cuenta, pues de alguna forma, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de esas personas que en un momento dado pudieran estar asistiendo a nuestras clases?
pues también a acceso a recursos, a recursos equitativos, atención individualizada, por ejemplo, pues pensar también en las individualidades de las personas que asisten ahí a nuestra clase y no solamente si requieren de alguna atención individualizada, pero fomentar este tipo de prácticas entre los estudiantes, creo que es una manera de cultivar la igualdad y la equidad, ¿verdad? Una participación activa, evaluación justa, comunicación abierta y luchar en contra de estereotipos. Creo que es algo creo que es algo importante y quizá no solucionaríamos el problema del todo, pero sí estaríamos de alguna forma aportando pues algo, ¿verdad? Está al fomento de la cultura de la igualdad y la equidad. Muy bien, pues otra forma de acercarse hacia la educación es a través del aprendizaje experiencial. A mí me gusta trabajar con todos estos enfoques o acercamientos hacia la educación. Y especialmente este el experiencial me gusta mucho utilizarlo y que los estudiantes se acerquen al objeto de estudio, al área, al campo del estudio que estamos, pues a través de la experiencia y de la reflexión. Y se pueden hacer varias cosas para ello, ¿no? Para este David Kolb, el aprendizaje se optimiza cuando los individuos participan en este ciclo interactivo, integrando experiencia y reflexión para desarrollar conocimientos y habilidades prácticas de manera efectiva. Bueno, pues ahí tenemos el ciclo de aprendizaje de Kolb, que muy probablemente ustedes ya lo conocen, y es un ciclo en el cual nos permite reflexionar, experimentar, ciertamente, planear, y a partir de ahí conducirnos por el ciclo hasta el momento que nosotros podamos construir un acercamiento o un aprendizaje al campo del conocimiento. Bueno, los docentes podemos fomentar el aprendizaje experiencial diseñando prácticas interactivas, estimulando la reflexión sobre vivencias, creando proyectos significativos, promoviendo trabajo en equipo y colaborativo, integrar la tecnología. Ahorita precisamente estoy a través de un proyecto que yo considero muy interesante y pues muy gratificante, ¿verdad? Grupos de estudiantes de nuestra universidad asisten a sus prácticas docentes, a escuelas públicas, a enseñar inglés y francés, por lo que nosotros integramos este conocimiento al conocimiento teórico que te imparten en los salones de clase. Entonces es una forma muy interesante de complementar la teoría que aprendemos del salón de clase y su propia experiencia. Y bueno, obviamente, como resultado de esa dupla, pues siempre obtenemos un entendimiento, una comprensión, un acercamiento al fenómeno mucho más amplio, mucho más rico, mucho más dinámico y sobre todo de mucha mayor motivación, ciertamente, pero también los estudiantes siempre se quedan mucho más satisfechos con lo que están haciendo y entienden mucho mejor. Entonces, el aprendizaje experiencial es algo sumamente, sumamente importante también. Bueno, pues otra que podríamos quizá incluso relacionarlo con el aprendizaje experiencial es la microenseñanza. Creo que la imagen que tenemos ahí nos muestra muy claramente qué es la microenseñanza. Permítanme compartirles a ustedes que en la facultad estamos desarrollando un concepto
Obviamente, como se dice, no estamos descubriendo agua tibia, ¿verdad? Pero estamos pues desarrollando un concepto que se conoce como microinvestigación, que parte precisamente de este concepto de la microenseñanza. Y la microenseñanza no es otra cosa más que actividades de enseñanza, ciertamente, pero pues a nivel micro, es decir, se fomenta una práctica de la enseñanza relacionada obviamente a la enseñanza de lenguas en el salón de clases, en donde los objetivos, el propósito de la actividad, los pasos a seguir, la audiencia misma son los compañeros del micromaestro, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, la microenseñanza nos da experiencia en el aula, prepara al estudiante para, una vez que desarrolle actividades de microenseñanza, lo prepara para eso, después salir de clase. Entonces, la microenseñanza está 100% enfocada en la práctica la podemos fomentar diseñando escenarios parecidos a la realidad. Por ejemplo, también con el uso de grabaciones o videos o lecciones cortas, promover la reflexión y el análisis, los grupos pequeños, y proporcionar oportunidades para la práctica, el perfeccionar habilidades de enseñanza y en un entorno controlado. Eso es la microenseñanza. Y bueno, nosotros estamos desarrollando ese mismo concepto, pero con lo que denominamos microinvestigación. Y pues ya tenemos algunos trabajos hechos, algunos trabajos publicados, y estamos trabajando en otros que pronto saldrán a la luz. Muy bien, bueno, voy a concluir con uno más, que es la gamificación. Un concepto, un acercamiento hacia la educación que tiene muchos beneficios. Yo digo que podemos entender la gamificación desde un punto de vista, permítanme el anglicismo, soft o hard, ¿verdad? Si nos vamos al extremo de hard, obviamente todo el entorno, todo el contexto, todo lo que vivimos dentro del aula de clase o dentro de alguna plataforma, que ya existen muchas, muchas plataformas para la gamificación, pero si lo llevamos al salón de clase, pues todo lo que gira en torno al salón de clase tendría que convertirse en un contexto, en un escenario de juego, ¿no? Esa sería, digamos, la forma más hard de enfocarse en lo que es la gamificación. Son elementos y mecánicas del pensamiento, del diseño de juegos en contextos ajenos al juego para involucrar y motivar a las personas. Entonces, el otro lado sería el soft. Y bueno, podríamos utilizar algunos juegos dentro del salón de clase con el propósito de promover el aprendizaje. Y bueno, pues eso también funciona bastante bien. Y tengo algunas ideas que les pueden servir. Yo utilizo, por ejemplo, juegos de mesa, algunos juegos un poquito más lúdicos, siempre con un propósito, por ejemplo, de revisión de contenidos anteriores o del inicio de un nuevo tema. Es decir, siempre utilizando ese tipo de juegos, básicamente, con propósitos muy claros. Pero también, por ejemplo, se puede diseñar un sistema de puntos e insignias, tablas de calificación, desafíos en el aula, tienda de recompensas del aula, juegos de simulación, estudios de caso interactivos. Por ejemplo, un rally, podrías organizar un rally en el salón de clase y pues estás finalmente utilizando un juego con el propósito pedagógico, ¿verdad? Resolución de misterios, sesión de revisión gamificadas. Es decir, el juego es, o la gamificación es utilizar los principios de los juegos para propósitos pedagógicos
y educativos. Bueno, la lista de diferentes enfoques o yo diría de formas más que nada de acercarse a la educación, en tendencia, obviamente, es mayúscula, es muy, muy larga y quizá aquí podríamos transcurrir muchas horas. Yo solamente escogí así al azar algunas, de las cuales yo la mayoría conozco, si no es que todas, pero simplemente para compartirles esta información y traerles algunas definiciones de lo que es, de lo que son cada una de ellas y ciertamente también algunas sugerencias o recomendaciones de qué yo he hecho y qué se puede hacer, ¿verdad? La siguiente parte de esta plática, de esta charla, quiero dirigirla, porque sé que hay estudiantes aquí entre nosotros, ¿verdad? Y quiero dirigirla precisamente a lo que yo le he llamado al corazón de la universidad, que son los estudiantes. En este entendido de que las cosas o de que las nuevas formas de acercarse a la educación llegan a nuestras aulas y nosotros debemos de ciertamente de aprovecharlas, pero como ya dije anteriormente, pues también debemos de analizarlas, de reflexionarlas, de pensarlas, ¿verdad? Y de vivirlas. Y al parecer, muchas veces, pues solo pensaríamos que todo tiene que ver con contenidos, con aprender cosas, con aprender nuevas técnicas, adquirir nuevos contenidos, nueva información, pero también hay una parte muy importante que quiero tomar en cuenta en relación a los estudiantes, y es algo que Edison mencionó en un principio que tiene que ver la parte humana, ¿verdad? Y para esto me voy a permitir leer una leyenda, una metáfora. El autor no lo conozco, estuve buscando el autor, pero no lo conozco. Entonces, si por ahí me encuentra, me puse el autor, por favor, quisiera que me dijera. Pero me voy a permitir leer esta metáfora de la mariposa azul y va, con base en esto hacer algunas reflexiones. Dice así, hace muchos años, un hombre enviudó y quedó a cargo de sus dos hijas. Él las cuidaba con el amor y el cariño de un buen padre. Las niñas eran inteligentes y muy cariñosas. Nunca se cansaban de aprender. Cada día le hacían miles de preguntas a su padre, y si bien él tenía algo de sabiduría y podía responderlas, algunas veces no era capaz de hacerlo, y las niñas no podían satisfacer sus ansias de saber más. El hombre resolvió enviarlas a vivir un tiempo con un sabio anciano que sería capaz de resolver todas sus dudas. Las niñas se beneficiarían de la experiencia y aprenderían del sabio hombre. Lo que pasó después fue inesperado, incluso para las niñas. El anciano era capaz de responder todas las preguntas de las niñas y saciar todas sus ansias de conocimiento. Pero aún así no estaban contentas. Las niñas le harían una pregunta tan difícil que ni siquiera el más sabio de todos los ancianos sería capaz de responder. En su habitación, las niñas maquinaron la pregunta perfecta. Por la mañana pusieron manos a la obra. Una de las niñas fue al bosque al amanecer y al regresar le enseñó a su hermana lo que fue a buscar. Una mariposa azul envuelta en un delantal para que no se escapara. Se puso la mariposa en la mano y le explicó a su hermana cuál sería la pregunta. Le preguntarían al sabio si la mariposa en su mano estaba viva o muerta. Si responde que está viva, apretaré la mano y la mataré. Si responde que está muerta, la dejaré libre. Respondiera lo que respondiera, el anciano estaría equivocado y las niñas tendrían su victoria.
Llegado el momento, las hermanas le preguntaron al anciano si la mariposa en su mano estaba viva o estaba muerta. El sabio, sonriendo y tranquilo, simplemente le respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. La leyenda de la mariposa o la metáfora de la mariposa azul nos refleja el presente y el futuro de nuestras vidas. Realmente trata de enseñarnos cómo el presente y el futuro de nuestras vidas está únicamente en nuestras manos y no depende de nadie más que de nosotros. Bueno, ahorita vamos a reflexionar sobre eso, ¿verdad? El problema es que muchas personas se niegan a asumir la responsabilidad de sus vidas. Estas personas prefieren señalar a otros por sus errores o faltas porque asumir sus errores en un trabajo, perdón, estas personas prefieren señalar a otros por sus errores o faltas porque asumir sus errores es un trabajo difícil y requiere de autoconocimiento y tiempo, algo que muchas personas no están dispuestas o no saben dar. El secreto está en saber que tomaremos decisiones acertadas y desacertadas. Y lo importante es ver ambas como un proceso positivo de aprendizaje que nos hará crecer como personas. Está encandilando aquí el sol, por una disculpa. Bueno, muy bien. Yo quisiera tomar unos minutos para reflexionar sobre el aprendizaje de esta historia. Concuerdo en que la parte de nuestra vida está en nuestras manos, en el futuro, pero no necesariamente únicamente en nuestras manos. No concuerdo completamente con eso, pero lo que sí concuerdo, y estoy completamente de acuerdo, es en que no podemos estar señalando a los demás por nuestros, culpando a los demás. Eso es. Culpar a los demás de nuestros errores o de nuestras faltas o culpando al pasado de lo que nosotros somos o dejamos de ser es un error y yo considero que es una trampa. Y esto sí quisiera yo dejarlo sembrado, si es posible, en los corazones y en las mentes de los jóvenes, ¿verdad? Que debemos de entender que vamos a aprender, como dice aquí, vamos a tomar decisiones acertadas y desacertadas. Y lo importante es aprender de ambas, desde un proceso positivo y de aprendizaje. Entonces, ciertamente debemos de entender que vamos a cometer errores y faltas, pero no debemos de culpar al resto de las personas por el resultado de las decisiones que nosotros tenemos. Debemos de asumir la responsabilidad que nos corresponde a nosotros y con base en esa responsabilidad siempre tener una actitud positiva y una actitud que nos permita seguir adelante y hacer de nuestra vida una vida ejemplar para nosotros mismos y para el resto de la sociedad, y empezando pues por la sociedad por la cual nosotros estamos y vivimos, que es la sociedad, en su caso, la sociedad de Colombia, ¿verdad? Bueno, también quisiera hablar yo digo, al corazón y al cerebro, no solamente al corazón y al cerebro de la universidad, que son el cuerpo docente, ¿verdad? Que es sumamente importante. Yo a veces he pensado que, con toda razón, ¿verdad? Las instituciones, insisto, con toda razón, no quisiera que se malinterpretara, se enfocan mucho en los estudiantes, pero yo creo que a veces, por lo menos en la parte emocional y en la parte afectiva y en la parte, yo diría que en esos dos campos, ¿verdad? A veces se soslaya un poquito al docente, ¿verdad? Y creemos que los docentes pueden hacer todo y están siempre emocionalmente estables para cumplir con todas sus responsabilidades, pero sabemos que, pues que no, la vida a veces para nosotros también es complicada y compleja, y también tenemos nuestros momentos de flaqueza, ¿verdad? Y necesitamos también por ende ser atendidos. Sin embargo, esta es la profesión y la vocación a la que hemos sido llamados, entonces tenemos que también
verlo desde ese punto de vista y entenderlo y salir adelante. Bueno, para esto he preparado algunas imágenes. No sé si ustedes conozcan la imagen que les estoy presentando de esta caricatura. Yo la conozco muy bien porque estuve calculando las veces que vi la película y yo creo que voy a ser muy conservador. Yo creo que unas 20 veces sí la vi. Obviamente porque la veía acompañados de mis hijas, ¿verdad? Entonces, pero no sé si ustedes la hayan visto antes, pero esta película habla de precisamente este pollito que está aquí al frente de lentes, acompañado de sus amigos. Y este pollito, pues era un pollito muy, muy chiquito, que iba a la universidad, al college quizá. Pero por ser diminuto, de hecho la película se llama Chicken Little. No sé cómo se llame en Colombia, pero bueno, aquí en México así se adoptó el nombre. Pero por ser un pollito tan chiquito, pues sus capacidades siempre se veían disminuidas para el trabajo físico, por ejemplo, para el deporte, para aquellas áreas en las cuales requería de un trabajo físico y fortaleza. Y además siempre era objeto de burla y de lo que se conoce como bullying, ¿verdad? Incluso su papá siempre quería protegerlo porque él creía que él no podía y que nunca iba a poder y que iba a fracasar en lo que él emprendiera. Pero bueno, al final el pollito nos muestra que no, junto con el resto de sus amigos, sus compañeros, que todos, si se fijan, son diferentes, era un grupo de niños, vamos a llamarlo animados pues no hay ni niños, ¿verdad? Pero animales, pues, un poquito haciendo el símil con un grupo de niños que tenían cualidades distintas, pues salvaron a la ciudad en donde vivían de un ataque extraterrestre y salieron airosos. Bueno, pues esto es algo muy, muy parecido a algo que puede suceder en la escuela, ¿no? La escuela es un lugar en donde deberíamos de aprender a ser nosotros mismos y respetar a todos los demás. La escuela nos ayuda a entender que hay otras personas que merecen nuestro respeto, nuestra ayuda y nuestro afecto, y no discriminar o verlas como si fuera algo inferior a nosotros. Es algo también, como dije hace rato, debemos de cultivar y debemos de promover. Y bueno, alusión a la escuela y al Chicken Little, aquí tengo otra. Esta es una fábula de Miguel Ángel Santos Guerra, que seguramente ustedes también lo han de conocer muy bien, que se llama El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Si me permiten, también la voy a leer y después voy a hacer algunas reflexiones respecto a esto. Dice así: la escuela es el lugar donde deberíamos aprender a ser nosotros mismos y a respetar a todos los demás. Estar en la escuela, vivir la escuela, ha de ser el camino para llegar a conocer, a querer o a desarrollar nuestra persona y al mismo tiempo a tener en cuenta que hay otras que merecen nuestro respeto, nuestra ayuda y nuestro afecto. Cuando hablo de diversidad, no solo me refiero al alumnado, también hay diferencias que debemos respetar en los profesores y en las profesoras. Dice Steiner que la relación maestro-alumno es una alegoría del amor desinteresado. Ir cada día a la escuela a sentirnos cada uno como somos o encajarnos en un engranaje de rutinas despersonalizadas. Bueno, pues esta es una historia larga, pero me voy a saltar algunas partes de la historia o de la introducción más bien, y me voy a ir directamente al relato a la fábula. Dice: cierta vez los animales del bosque decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela.
adoptaron un currículo de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar. Y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. El pato era estudiante sobresaliente en la asignatura natación. De hecho, superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó deficiente. Como era de aprendizaje lento, en carrera tuvo que quedarse en la escuela después de hora y abandonar la natación para practicar la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgarraron, y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido, salvo, como es natural, al pato. La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepa, hasta que manifestó un síndrome de frustración. En la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo, en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, enfermó de calambres por exceso de esfuerzo y entonces la calificaron con 6 en trepa y con 4 en carrera. El águila era un alumno problema y recibió malas notas en conducta. En el curso de trepa superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo a su manera. Al terminar el año, un águila anormal que podía nadar de forma sobresaliente y también correr y trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor alumno. Pues bueno, esta fábula nos ayuda a reflexionar en la diversidad de los alumnos y de las alumnas en la escuela, que es algo de lo cual nosotros tenemos que siempre poner atención como docentes. Aquí les pongo esta imagen en la cual también respalda muy bien o respalda esta fábula que acabo de leer, ¿verdad? Que la escuela es, o el salón de clase debería ser como un jardín y no como un cultivo de semillas genéticamente alteradas. Como que estamos muy enfocados y siempre perdemos de vista a las personas en algunos casos. Bueno, quiero exagerar y decir que siempre, pero debemos más bien de enfocarnos en las personas y en su diversidad, en sus capacidades distintas. Pero pareciera a veces que el sistema no nos lo permite, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros debemos de hacer siempre un esfuerzo y una lucha para que así suceda. Y como dice aquí, no tomar la homogeneización como una meta. Bueno, pues quizá todos nosotros hemos visto esta imagen, la hemos leído, ¿verdad? Del examen que todos estos animales tenían que presentar. Para que sea justa a todos, tenían que tener la misma prueba, ¿verdad? Y era trepar el árbol. Y bueno, pues como vemos ahí, pues seguramente algunos de los que están ahí no van a poder pasar la prueba, siendo que era una prueba justa porque era para todos igual. Y esto es producto de esa obstinación que muchas veces tenemos y que los sistemas tratan de imponernos y debemos nosotros como docentes pues tratar de darle la vuelta y entender que nosotros tenemos en nuestras manos las llaves para, pues tratar de hacer las cosas diferentes. Porque como dice aquí, se ha vivido la diferencia como una lacra y no como un valor. Se ha buscado la homogeneidad como una meta al mismo tiempo, como un camino. Los mismos contenidos para todos, las mismas explicaciones para todos, las mismas evaluaciones para todos, las mismas normas para todos. Y no hay mayor injusticia que exigir lo mismo a quienes son diferentes. Entonces, yo siento que, pues nosotros debemos de siempre entender
la labor y el valor que como docentes tenemos. Y yo siempre he dicho que tenemos en nuestras manos, posiblemente suene un poco exagerado, pero para mí no lo es, pues las almas de las personas, es decir, no estamos tratando con objetos, sino con almas y personas, y por ende debemos de tratarlas como lo que son. Muy bien. Y bueno, pues ya estamos cerrando, ¿verdad? Y aquí hay algunas ideas que quiero compartir de este pensador, Henry Adams, que dice que el maestro obra para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia, ¿verdad? Y un maestro ciertamente cultiva la autoestima y la influencia del maestro es social, afectiva, intelectual, espiritual. De esto dependen los resultados del proceso educativo. El maestro no es quien enseña, sino de quien se aprende, incluso cuando se reprende, ¿verdad? Entonces vemos que yo siempre les digo a los estudiantes que seguramente tenemos en mente a un maestro del cual nos acordamos mucho, y es ese maestro que sembró en nosotros la paciencia y el amor y la tolerancia hacia nosotros, aun cuando quizá no nos la merecíamos. Y hablo por mí, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente ese maestro sabio que todo lo sabía, que dominaba las matemáticas o las ciencias o cualquiera de los campos a los cuales estuviéramos estudiando, pero sí de ese maestro que era paciente y nos enseñaba de una forma distinta. Bueno, pues ya para cerrar la presentación, ni siquiera estoy tomando el tiempo, no sé cuánto tiempo tenga ya, creo que ya es tiempo. Debemos de decirle que sí a las tendencias de los cambios en la educación, pero debemos de analizarlos, evaluarlos, adaptarlos a nuestra realidad y contexto, conservando nuestra identidad y nuestros valores, ¿no? Estuve viendo algunos de los personajes tan famosos, ¿verdad? De todas las obras de la literatura, de la literatura, y bueno, hay muchos personajes del Gabo, ¿verdad? Como bien se conoce, que si ustedes bien saben, estuvo por acá por México algún tiempo, y todos los personajes, todos los personajes tenían una identidad en los principios y valores del pueblo colombiano. Entonces son cosas que no debemos separarnos de ellas, porque es lo que nos da precisamente nuestra identidad, ¿verdad? En la familia, en la sociedad, y debemos de aprender de nuestras decisiones. Entonces debemos de cultivar el jardín de la educación como si fueran diferentes plantas y flores que crecen en distintos momentos, de distintos tamaños, de distintos colores, en distintas épocas, que algunas requieren más cuidado que otras, y no necesariamente como si fuera un cultivo genéticamente. Bueno, pues ya para cerrar entonces la presentación, quisiera agradecer a todos por su atención, especialmente al maestro Edison, quienes hizo posible de mi participación, y estoy seguro y a todo el resto de las personas que participaron para que esto fuera posible. Muchas gracias también a la directora de la Facultad de Lenguas y a mis compañeros. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias a usted por estas reflexiones que nos invitan, obviamente, a cuestionarnos frecuentemente sobre nuestro quehacer pedagógico, sus conceptos de equidad, de enseñanza, desde el ser, el alma, esa parte de trabajamos con seres y no con cosas, ¿cierto? Nos ayudan a interpretar bastante. Entonces es el momento, tenemos unos 5 o 10 minuticos para
para abrir el espacio de preguntas, alguna duda, algún comentario, alguna apreciación que podamos tener, es el momento. Un código QR para si quieren conectarse a la Padlet. Tengo por ahí un Gracias. y a través de ahí me hacen favor de hacerme llegar sus preguntas o comentarios también, ¿verdad? O activamos el Aportaciones. micrófono. Eso podemos libremente, es un Sí, conversatorio. totalmente, adelante, Sin está abierto el ningún problema. micrófono. Listo, adelante. Buenas noches, profesor Peralta y Hola, a buenas los noches. demás asistentes. Me gustaría como hacerle un comentario. Soy la profesora Mónica López, y de verdad que su presentación me agradó bastante porque hace como un recorrido sobre esos diferentes roles que tiene el docente en la formación de estudiantes también, bueno, como decimos nosotros, de pre-service teachers, docentes en formación. Entonces, ese recorrido que usted hace de esos roles del docente tienen un componente muy humano. Finalmente, estamos como en todo este evento de socialización, de propuestas de investigación, y cuando hablamos del docente como investigador, en muchas ocasiones se nos viene a la cabeza es el ser objetivos, el de evaluar, el de verificar que instrumentos de recolección de información correspondan con los objetivos, con el objetivo general, con la descripción de ese problema. Entonces se vuelve también como un asunto muy metodológico, pero también tenemos que tener presente, y yo creo que es resaltar la invitación que usted nos hace a recordar ese componente humanizante, humanizador, porque me gusta hacer esa diferenciación en esos conceptos, de recordar que somos docentes, donde usted nos menciona que esas decisiones que nosotros tomamos también van a tener una repercusión, que esa experiencia de la cual ya contamos muchos también tienen ese trasfondo. Entonces quería también manifestarle como gracias por hacernos ese recorder, y dice que no somos solamente maestros investigadores, somos maestros que investigan para esa transformación de la educación, para esa transformación social. Muchísimas gracias, profesor Peral. Es para mí un gusto compartir con ustedes esto, y ciertamente debemos de olvidarnos a veces un poquito de la técnica y de la sistematización y del método, y que obviamente es importante, ¿verdad? Pero debemos yo digo siempre, tomar una pausa y de refrescar y de voltear un poquito hacia adentro y reflexionar. Estoy completamente de acuerdo con usted, maestra Mónica. Y créame Perfecto. que me gusta hacer mucha investigación, ¿eh? De hecho, mi área, bueno, Exacto, una de todo las. un agente de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos por acá un comentario. Tenemos un comentario Sí. muy interesante. José Vicente nos dice: muchas gracias, profesor Fernando Peralta. Fue una bella presentación que nos invita a preservar la esencia de una educación humanista. A medida que nos De adaptamos a acuerdo. los cambios que la educación requiere para nuestros tiempos. De acuerdo, Y te completo. reviso. Pues sí, obviamente ya con la experiencia, ¿verdad? Pero esa idea de pensar que tenemos que, como si fuera una prescripción de un médico, e ir a la y hacer lo que nos dicen desde, pues casi siempre desde, pues desde fuera, ¿verdad? Y digo, pues justamente, bueno, yo he intentado muchas cosas. Prácticamente todo lo que he aprendido lo he intentado y lo he aprendido desde fuera. Pero también he aprendido a digerir, ¿verdad? Es muy, muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Digerir e interpretar y adaptar, y obviamente también desechar algunas cosas que no necesariamente son completamente de provecho. Por aquí hay una pregunta de Andrea Osorio. Gracias, Andrea, que dice así: desde el papel como docente, ¿cómo permeamos en nuestros pares para estos procesos y cambios? Bueno, pues,
Pues una pregunta bastante interesante, pero obviamente a la vez compleja, ¿verdad? Compleja de responder. Y es algo de lo cual, obviamente, yo siempre me he cuestionado cómo le podemos hacer para permear, compartir. Y yo siento que, en primer lugar, lo voy a hablar obviamente desde mi experiencia, ¿verdad? En primer lugar, tiene que ser una decisiones propias de cuando hablo de decisiones propias es yo decido hacer las cosas que sean buenas para los demás y para mí obviamente también, ¿verdad? Es decir, si hay necesidades que hay que cumplir para mi facultad, pues tengo que pensar que lo que voy a hacer va a ser de provecho para la facultad y por ende va a resultar bien para mí. Y ya si de ahí, por añadidura, pues alguno que otro le cae alguna chispita o alguna gotita de motivación, digo, ah, pues mira, ya logré hacerlo, ¿verdad? Pero nunca bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Nunca con el interés de decir, pues todos lo tienen que hacer como yo lo hago, si no lo hacen así, pues no está bien, sino más bien, pues ahora sí, como dicen, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Y ver hasta dónde se puede arrastrar, tampoco con ninguna pretensión exagerada. Espero haber contestado su pregunta. Andrea, gracias. Perfecto. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra apreciación, una pregunta pendiente? Si no, entonces daríamos por terminada esta charla, conferencia. Perfecto. Profesor Fernando, pues una vez más, te damos la gracia en nombre de la Facultad de Humanidades. Educación y Humanidades de la Universidad Católica Luis Amigó. Gracias por su tiempo, por su disposición. Y este es un hecho que sin duda refuerza esas prácticas pedagógicas e investigativas que desde hace aproximadamente 2 años hemos venido tejiendo. También aprovecho para agradecerle por esa orientación con los estudiantes que en el transcurso del día hoy nos estuvieron compartiendo sus investigaciones, investigaciones poderosas que nos ayudan a contrastar, a identificar esas realidades y esos puntos en común que nosotros tenemos acá en nuestra institución, por ejemplo, comprender esa realidad mexicana desde estas investigaciones y comprender este contexto colombiano también. Es la primera vez que nosotros como programa estamos realizando una socialización de prácticas significativas e investigación formativas a nivel internacional, contando y dando gracias a las nuevas tecnologías de podernos conectar, de extendernos otras posibilidades de estar juntos. Y yo creo que es significativo cómo hoy dos universidades trabajan en un mismo evento para una misma función, ser más humanos. Gracias por ello, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio y por el tiempo. Por aquí tenemos un comentario más para despedirnos. Nos persuade para seguir pensando la evaluación en la educación, entendida siempre desde un claro y necesario proceso de humanización. Muchas gracias, profesor. Esperamos entonces estar en contacto y le haremos llegar su debida certificación lo más Pues pronto posible. Que esté muy bien. agradezco a todos los que enviaron por aquí mensajitos, ¿verdad? Están aquí a Juan Monsalve, ¿verdad? Sí. Juan, nacionalizado mexicano. Ah, muy, muy bien, paisano. Pues, Maravilloso. bienvenido. Gracias a todos. Pues esperemos que. Muchas gracias, José Vicente, también. Andrea Osorio, pues gracias a todos por su atención. Por ahí dejo mi correo. Por ahí Edison también tiene mi contacto en Facebook, por si quisieran, pues podemos establecer por ahí algún tipo de vínculo, comunicación. Estamos trabajando en algunos proyectos, Edison y un servidor, y pues obviamente no es podemos más adelante trabajar en otro proyecto
más amplio. Seguramente vendrán muchas más cosas. Sin Así duda, será, maestro. ¿verdad? Muchísimas gracias, maestro. Que esté muy Gracias a bien. ustedes. Listo, hasta Fuerte luego. abrazo. Que estén muy bien, hasta luego.